Un saludo muy afectuoso para todos nuestros televidentes en Verea Visión. Está usted viendo su programa claro y oscuro. Queremos compartir con usted, estimado televidente, todos los temas de actualidad dentro de lo que es un análisis y reflexión que coadyuve desde luego al despertar de conciencias en una sociedad que está urgida realmente de que se le hable con la verdad, de que las cosas, tanto en el aspecto político como en el aspecto religioso, estén apegados dentro de lo que es la sana moral, lo que es la, la verdad, eh, para poder despertar esa desconfianza que se ha perdido a través de los tiempos por no actuar acorde a la palabra como a los hechos. Y ahí nuestro interés de compartir con ustedes televidente estos programas que parecieran ser un tanto rudos, un tanto fuertes, como quien arroja la piedra al tejado ajeno, pero no hay nada de eso. Pretendemos hacerlo con ética profesional y, desde luego, en nuestra medida. Pues presentarles a ustedes lo que es la veracidad de, de los temas que abordamos. En esta ocasión hemos preparado pues lo que es de, de cajón, eh, lo que los medios en este instante están difundiendo, pues en todos los países del mundo eh, la elección de este nuevo papa que lleva por nombre Francisco I. Queremos al abordar el tema ir sobre los grandes retos que va a enfrentar precisamente este nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Y hablo de los grandes retos que son hasta este momento una deuda que tienen ellos con la sociedad, porque no han podido realmente darle lo que están exigiendo en cuanto a los problemas que aquejan tanto a la filigresía como a muchos de los grupos sociales en la defensa de los derechos humanos. dentro de estos grandes retos encontramos lo que va a ser la pedofilia, la sexualidad clerical, hablamos de la preferencia sexual también de alguna forma de la grey, del celibato, un tema muy interesante, la simonía doctrinal, que es otro de los eh, grandes desaciertos que a través de la historia pues han llevado, digamos, a la institución a lo que viene siendo pues la más reprobada, digamos, este forma de explotación y es tiempo de que si realmente se piensa en los grandes retos y en reformar a la Iglesia vamos a ver si realmente en este caso hay la voluntad de parte del nuevo jerarca de la Iglesia y hasta dónde lo pueden dejar llegar hasta cierto punto, pues toda la jerarquía en su conjunto. Hablaremos también del politeísmo y el monoteísmo, cristianismo o dogmatismos. Jorge Mario Bergoglio inicia su papado como cómplice y esto quiero de alguna forma reiterarlo como cómplice de la dictadura argentina. Pareciera ser que el inicio de su gobierno ya viene, digamos, hasta cierto punto opacado por comentarios muy fuertes que hay en contra de él. Incluso estuvo nominado por el grupo SNAP, esta Asociación Civil de Defensa de Derechos Humanos, en cuanto a la pedofilia. ¿Hasta dónde le permitirán llegar? reformadores y conservadores, es una de las inquietudes. Se habla de un papa renovador, se atreverá, como dice por ahí un eslogan, digamos, de Televisa, se atreverá o le valdrá en su momento, vamos a decir, el tocar estos puntos que son realmente de confrontación. La iglesia necesita de grandes transformaciones para frenar el éxito que se está dando, el éxodo que se está dando hasta este momento por la falta de confianza en la institución y sus dirigentes. Es urgente, dice la otra bajada, la renovación doctrinal más allá de la administrativa. Bueno, damos inicio presentando pues, a la, mi joven historiadora Esther Castellanos, ¿cómo estás? Bienvenida pues muy bien y contenta una vez más de poder estar en esta programación y quisiera aprovechando el momento porque recuerdo uh -huh. en, alrededor de estos días es un, el tercer aniversario precisamente fue el tercer aniversario de esta televisora uh -huh. y pues quisiera felicitarles pero también agra y agradecerles el que nos permitan hacer este tipo de programación y darnos de alguna manera una tribuna para poder expresar también nuestra opinión algo muy difícil realmente en nuestros días y sobre todo, estimado televidente, en, en México, en donde las restricciones son definitivamente grandes, tenemos la experiencia de haber eh, perdido, digamos, una estación de radio donde se nos favorecía para presentar ese tipo de programas aquí en la ciudad de Tijuana. La intervención precisamente del obispo local fue tal que... Pues nos cancelaron la programación. Afortunadamente pudimos continuar aquí en la ciudad de San Diego, haciendo llegar hasta la ciudad de Tijuana la señal. Bueno, problemas más, problemas menos. Un agradecimiento, como dice Ter Castellanos, a quienes nos dan la oportunidad de poder hacer este programa. La elección de un eh, nuevo papa en esta ocasión vuelve a estar bajo sospecha y señalamientos de corrupción sexual y de pedofilia, y son apenas un primer paso tras la problemática interna de intereses de poder eclesial y económico. Es una reflexión, eh, 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 uno de los periodistas hablando sobre este punto, me refiero a Bernardo Barranco, comentó... Sobre esta lucha intestinal que se da en cada, digamos, este, pues elección eh, eh, papal, pareciera ser que con la simplicidad de las palabras con que salen a anunciar, eh, habemos papas y, y el Espíritu de Dios fue el que nos eh, dirigió. dirigió para haber seleccionado al, al mejor, pareciera ser que todo ese tipo de formatos realmente a la sociedad. Ya no le llaman la atención, ya no le cautivan, porque después del papel que ellos presentan a través de cada elección, pues dejan mucho mucho que desear. Bernardo Barranco comenta sobre la mayoría de grupos, dice, son conservadores y han crecido, dijo él al amparo, de más de 35 años de dos pontificados que los han venido consintiendo. Y a la vez arropando. Por ejemplo, en el Cónclave 2005, el Opus Dei emprendió un intenso y eficiente cabildeo en favor de Ratzinger, mientras los legionarios de Cristo se la jugaron vanamente por Ángelo Sodani, el secretario de Estado de Juan Pablo II. Para algunos especialistas, este hecho marca su deterioro, pues cayeron en desgracia cuando equivocaron su apuesta. Es algo parecido a la política, estimado televidente, y esto no puede ser de Dios, sino simplemente una cuestión humana. En la política es lo mismo. Hay quienes se la juegan, y estoy hablando de personas pudientes, sobre todo la. pues élite económica apuesta digamos como sucedió en el caso de el de Monterrey, uno de los Hada, que se fue por el lado, digamos, de la izquierda y a final de cuentas, pues se la jugaron y, y perdieron. Aquí viene siendo algo parecido con las órdenes religiosas. Se lanzan al ruedo, cabildean, tratan de presionar. Bueno, continuamos eh, con lo que dice precisamente Bernardo Barranco. Dice, ellos cayeron en desgracia cuando equivocaron su apuesta. Estamos hablando en un pre -conclave. El papel que puedan desarrollar estos grupos eclesiales como los Caballeros de Colón, el Opus Dei, la Comunión de Liberación, los Focolares Renovación en el Espíritu o la Comunidad de San Egidio es de suma importancia en la compleja promoción que debe darse de manera delicada, así como procurar la concentración en torno a un candidato. Estos grupos, menciona él, también en su defecto pueden torpedear o bloquear eh, pues el desempeño o la imagen de un este, aspirante que esté repuntando peligrosamente. Pueden ser portadores de guerra sucia, de baja intensidad, como en los procesos electorales seculares. Termina la opinión precisamente de Bernardo... Barranco. Una forma de visualizar este problema es castellanos al que no ha escapado ninguno de los cónclaves por la tardanza que en ocasiones llegan a tener en la elección del de, de candidato. Mencionabas en un programa anterior con relación a que en un encierro que hubo tuvieron que presionarlos eh, reduciéndole la dieta porque estaban comiendo como este, dijo un día Rodríguez Guillén, dice vaya que si sí he comido como un monseñor, y añadía, ¿verdad? Como un marranito, decía él, este, de una forma pues chusca. Pero tuvieron que reducirle la dieta, desde el castellano es un comentario. Bueno, favor. de hecho, en estas, este, este cónclave que ha sido muy, fue muy rápido, sí. se dice que no en los cónclaves modernos no se, no se dura. No, no sale un Papa elegido en el primer día, uh -huh. porque pues anteriormente llegó a haber Papas que fueron por aclamación, cosa que hoy ya no se acostumbra a hacer por las nuevas, este, las la nuevas constitución que hizo Juan Pablo II, por uh -huh. llamarlo de una manera, uh, referente a las elecciones papales. Ya no era porque los, se sentían movidos por el Espíritu Santo y, y decían tal es nuestro favorito y lo aclamaban y a vos uh -huh. sin tener que hacer una elección. Sí. Ahora tienen que ser aproximadamente, creo que 75, 77 votos uh -huh. para que pueda salir uno... Electo. Como ganador? Sí. Anteriormente, como lo dijimos en otro de los programas, eh, la una de las reglas era que puso Gregorio X, precisamente porque cuando él fue elegido, ah, estuvo la sede vacante aproximadamente 28 meses. Entonces, estamos hablando de un lapso de más de dos años. Sí, sí. En estos dos años, las mismas autoridades de Roma presionaron porque al no haber un orden se prestó para que hubiera vandalismo, violaciones sí. y todo tipo de, de, de desmanes en la ciudad de Roma. Entonces, ¿qué hacen? Forzan a los cardenales y los hacen que este elijan a un a un papa. Uh -huh. Una de las maneras de presionarlos, pues como usted dice, fue la dieta, uh -huh. y en último momento pues les quitaron el techo. Sí y tras una tormenta y allá se les murió también uno de los cardenales uh -huh. entonces los hicieron bajo, ahora sí que bajo, bajo presión, presión no movidos por el Espíritu Santo este yo, yo quisiera saber cuál cuál, el ¿cuál Espíritu momento? los movió el Espíritu de supervivencia <laughs> ni allá ni acá verdad no, no digo el este Espíritu caso. el Espíritu de supervivencia sí. fue lo que los hizo elegir uh -huh. A raíz de eso se hacen, oh, se hacen estas modificaciones y dice, por ejemplo, Gregorio X, en, en el tiempo, en, en, escapa de mi nombre el, el documento que él hizo, sí. pero dice que la dieta iba a irse reduciendo, reduciendo hasta sí. llegar a agua y vino. Así o sea es. que por hambre o como fuera, tenían que llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Ahora, con las cambios que hizo Juan Pablo II porque le tocó el vivir en un lugar eh, vivir un conclave donde tuvo que de hecho estar presente uh -huh. en uno de los conclaves donde fue elegido Juan Pablo I donde tuvo que estar en una en, un, en las oficinas donde se hacía, donde eran baños colectivos pues él manda a hacer el nuevo este, lugar que es el Hotel de Santa Marta uh -huh. y les pone todo tipo de comodidades y ah, si no llegaran a un acuerdo hay una pausa pero relativamente vemos, ¿verdad?, que fue mucho más rápido. Sí, desde En, lo, en los primeros escrutinios sale electo Francisco I, conocido el, el nuevo Papa. Uh -huh. Pero, ¿qué nos trae? Con esta elección repentina, pues vamos a ver que la controversia se, ya se está levantando desde un desde los primeros instantes y deja mucho de qué pensar uh -huh. la renuncia de un papa sí. digo de un papa que se retira porque Dios le dijo lo, lo decía este sí, Jorge ¿no? Ramos no he ¿no? ¿no? sido llamado uh -huh. a orar a retirar a orar por ustedes bueno quiere decir que en los otros siete años que él estuvo en el pontificado casi ocho a qué, se, 8, dedicó, ¿a qué se dedicó uh -huh. quiere decir que en todos esos años Dios no le pudo hablar para que alzara su voz como dirigente máximo de una de las instituciones milenarias, uh -huh. numerosa y más poderosa de la tierra. No pudo levantar su voz para defender a aquellos que no tenían voz. Uh -huh. Entonces, este nuevo Papa hereda todos este tipo de problemas. Sí. Se dice que porque ya no tenía, no podía más. Lo que pasa es que se sale, a mi ver, se sí. salieron las cosas de, de control. control Tenían es. los batilix, uh -huh. en los que se habla de esta información, sí. parte de la información que se dio de las pugnas que existen entre Increíble. cardenales. Y que son muy graves, ¿eh? Y que son graves, uh -huh. o sea, son cuestiones políticas, son cuestiones Sexuales. de poder. Uh -huh. Y lo veíamos, este, lo citaba yo también, ese video que está en, en YouTube. Como ante todos los cardenales y altos jerarcas uh -huh. católicos, le dan literalmente la espalda a Benedicto XVI. Uh -huh. Para mí, una falta de respeto, vuelvo bueno, a decir, aunque no no sí. comulgo, pero no se le hace una persona de esa investidura. O sea, fuera un político, fuera, está dando a entender que hay un rechazo. Así es. Ahora, los problemas que se han destapado desde hace más de 12 años con esto de los abusos sexuales contra mm -hmm. menores de edad sí. que siempre han existido. No es una novedad, querido televidente, no es una este sí, vemos por ejemplo la caricatura, dejen a los niños, a los no nacidos en paz, mm -hmm. pero pues a los vivos, a los niños vivos, a los sí. adolescentes, a los pequeños, a los nacidos. Sí. Pues a esos de No, fíjate que Barranco precisamente en la forma en que visualiza el problema, él habla por ejemplo de esta lucha intestinal de intereses que representan las corrientes religiosas. Dice, pero en el presente caso dice, había otras prioridades por la alta corrupción que viven los altos prelados de la iglesia. Así es. No obstante, tuvieron el cuidado de elegir al menos coludido con el desastre sexual. Esto es interesante. Curioso. De lo que sí no escapó el hoy Papa, son de los testimonios que lo vinculan, o sea, ya de entrada, de entrada, ya va a empezar, digamos, a enfrentar casi los problemas que enfrentó su antecesor y su otro, Anteceso. digamos, homólogo, ¿no? Este, estamos hablando de Racine, estamos hablando de Juan Pablo II, ¿no? Testimonios que lo vinculan con las dictaduras de Argentina. Se le acusa, y esto ya es de años atrás. Se le acusa precisamente de retirar la protección de su orden. Eran dos jesuitas detenidos clandestinamente por el gobierno de facto. Hablamos de la dictadura. El no cuestionamiento es... remite al secuestro de dos jesuitas detenidos clandestinamente por el gobierno de facto por hacer tareas sociales embarriadas de extrema pobreza. Algo hubo que no le gustó a la dictadura. Lo se toman. Los secuestrar. empiezan a, a, a maltratar, los tienen encerrados. Y pues, eh, Bergoglio precisamente les retiró la protección de su orden, digamos, este, religiosa, ¿no? Y se habla de que sobrevivieron encerrados más de cinco meses en el abandono a estos religiosos. <coughs> el señalamiento consta, dice, en el libro de Silencio del periodista Horacio Berkeley, también presidente de la entidad privada Defensora de los Derechos Humanos. Se apoya en manifestaciones de Orlando Llorio. Uno de los jesuitas secuestrados antes de fallecer por causas naturales. Bueno, en este sentido el argentino tendrá la enorme responsabilidad y esto es estimado televidente, en donde nosotros debemos enfocar la realidad de este nuevo papado. La euforia en que se da, digamos, en el Vaticano en el momento que se anuncia vemos papas pareciera ser que viene siendo el éxito de una candidatura, digamos, este, de partido. Mirábamos banderas de México y realmente los mexicanos no tenían opción, eh, están, están realmente en la mira de la corrupción y de las relaciones ilícitas aquí en México. Entonces, el, el Argentino era uno supuestamente de los más este, retirados de esta problemática, sin embargo no escapó y ya empezaron a salir todos los problemas que de alguna manera viene arrastrando por su asociación, en este caso con la dictadura, esta de Castellanos. Esto de las dictaduras en, el, en Sudamérica es realmente un talón de Aquiles para muchos personajes, tanto de la política como la cuestión religiosa. Porque hubo quienes estuvieron conscientes. Hablo yo de los religiosos que formaban parte, en el, digamos, en el caso de Pinochet. Se habla, digamos, de todos aquellos, digamos, que eran trasladados y arrojados en aviones desde el mar y que la Iglesia sabía de ese problema y guardó silencio. Mire, a, sí. al respecto, cuando quiero hacer un, un pequeño paréntesis, sí, sí. porque hubo quien decía que entre los papables estaba. Uno de los mexicanos, no soy malinchista, uh -huh. pero soy de la idea de lo que dijo un clérigo a un reportero, a un periodista mexicano de nombre Rodrigo Vera. Sí. Eh, dice en proceso, en precisamente una revista, es la edición del mes de febrero. Él mencionaba que era muy difícil que ganara un Papa mexicano. Sí, sí. Uh -huh. Y Dale, dice, estamos muy quemados. ¿Fue la fue la expresión? Fue la expresión. Están quemados. Están, ¿Están quemados es? por uh -huh. la cuestión de los abusos contra los menores y como uh -huh. uno de los mayores encubridores ha sido precisamente el arzobispo primado de México uh -huh. este Norberto Rivera Carrera que ha sido citado para la, a estar en, declarar en la ciudad de Los Ángeles. Así es. Esto no es nuevo, ya tiene tiempo. Aunque él menciona que ya fue absuelto, ¿verdad? Pero no es de esta forma. Pues está por verse. Uh -huh. Pero de todas maneras, por la responsabilidad que él se le hace responsable de haber encubierto a este sacerdote, Aguilar, mm -hmm. y de haberlo trasladado. Así es. Eh, caso triste porque... <laughs> El daño se extendió no solamente en las regiones de México, sino hasta estos lugares. Sí, y una sí, claro. vez que era perseguido aquí en los Estados Unidos por la justicia de los Estados Unidos, uh -huh. vuelve a ser enviado, se va a México y resulta que es encontrado en otra diócesis, en los lugares más pobres y más humildes y cometiendo las mismas fechorías. Sí. Entonces, entre esa docena sucia que sacaba SNAP, este grupo que está que defiende a aquellos que han sido, han sufrido algún tipo de abuso por parte de clérigos, uh -huh. pues sale también el nuevo Papa. Así es. Estaba uh -huh. también en esa lista. Menciona usted, y fíjese qué curioso, hace años tuve la suerte de encontrarme un libro que se llama Iglesia y Dictadura y lo escribió un periodista, yo creo uh -huh. ya ya de haber fallecido, uh, de nombre Emilio F. Mignone. Uh -huh. Y se llama el libro Iglesia y Dictadura. Ojalá lo pudieran sí. a, um, un, di, un día uh -huh. buscar. Se es un edi es una edición no. de uh -huh. los años 80. Aunque él es un católico, era un católico muy devoto. Sí. Él sufre precisamente algo con la, a causa de la, de la dictadura en Argentina, porque cuando entra la dictadura en Argentina, este gobierno de facto. Uh -huh dice que ellos no sospechaban como buenos católicos que eran porque en la Argentina la, la constitución protege a la iglesia católica sí. en la constitución está estipulado que el presidente debe de, de defender y de cuidar la los concordatos hacer castillo pues sí ¿verdad? son concordatos tiene que sí. proteger uh -huh. a la iglesia sí. entonces es una es una este vamos a decir hay patronatos y Añadámosle a que había capellanías castrenses en ese mm. momento, es decir, que un clérigo podía ocupar, ocupar un... un cargo militar. Así es. Bueno, él empieza, aquellos no comprendían por qué los los obispos, entre ellos cita uno de nombre Aramburo, cómo ellos empiezan, ahí se encuentran las gráficas, mm -hmm. eh, hay otras gráficas que muestra este libro donde ellos están precisamente apoyándolos, sí. oficiándoles sus misas, ahora sí que compartiendo el pan y la, y y la, la sal. sal. Uh -huh. Y sin embargo, ¿verdad? Cuando ellos recurren ante las autoridades eclesiásticas porque sus hijos estaban siendo desaparecidos, entre ellos, entre esos desaparecidos, uh -huh. la hija de este periodista, sí. las autoridades eclesiásticas se hacen sordas. Sí. Entonces, es una denuncia. Y curiosamente, cuando hoy... Me daba cuenta de quién era el que había sido elegido papa. Dije ese nombre, me suena. ¿Me suena? ¿Dónde he leído Mira yo que, ese nombre? Ajá. Y resulta que aparece precisamente en nombrado la lista, en la, en la lista. lista de este de este periodista, donde ah, él como, vamos a decir como jefe de su orden, aunque era un presbítero en aquel sí. entonces, eh, sale precisamente nombrado con otro llamado Aramburo. Donde dice que ante el secuestro de estos dos sacerdotes uh, jesuitas, Orlando Yoro y Francisco Jalix, que residían en el barrio de Bajo Flores y que fueron detenidos el 23 de mayo de 1976 con la intervención de más de 50 efectivos de la Infantería de Marina, uh -huh. mientras oficiaba a la misa el presbiterio Gabriel Bocini, y empieza a decir, duraron tiempo secuestrados, los encuentran después anestesiados, dice al final de esta parte. He comentado ya la dudosa intervención en la detención de estos clérigos del cardenal Aramburo y del provincial de los jesuitas Jorge Bergoglio. Estimado televidente, eh, al compartir con ustedes este tipo de, de información en un análisis frío, realista, documentado, es con el fin de que observemos nosotros que realmente vendrán eh, papas, se irán papas, renunciarán papas y a final de cuentas estamos en las mismas condiciones políticamente, <laughs> religiosamente, espiritualmente, un deterioro total desde el punto de vista en que se le vea. Cuando se habla de este papa, que como ha explicado Esther y de alguna forma hoy los medios de comunicación lo están señalando, Vendrán otras cosas importantísimas como le sucedió precisamente a Ratzinger. No olvidemos que de Ratzinger se habló muchísimo y se sacaron fotografías donde él perteneció a las eh, ligas eh, juveniles de, de Hitler. Hitler, donde él estuvo de alguna manera connotado directamente, digamos, con esa dictadura también, eh, por donde se le da es que vamos a encontrar siempre... Todas esas cuestiones oscuras, señalábamos por eso en el programa anterior sobre la profecía de Nostradamus, qué lejos estaba Nostradamus, porque estaba viendo un color de piel para decir que era el fin ya del universo, el último papa, cuando todos, todos, por muy güeros que estén, de negro, de negro traen mucho dentro de las conciencias. Entonces, no importa el color de piel, no importa, digamos, los rasgos. Lo importante es la corrupción interna que se ha vivido dentro de lo que viene siendo la que se considera la institución que representa a Cristo en la tierra. Aquí vale la pena, estimado televidente, hacer una reflexión. Si fuera doctrina cristiana, sin duda estarían un poquito más apegados a lo que es la realidad del cristianismo y a una vida un tanto más disciplinada. Pero hablamos de una doctrina romana de hombres, de elección de hombres, institución guiada por hombres, donde todas las reglas incluso del cristianismo se fueron transformando para ir aplicando un romanismo, digamos, financiero, económico, de explotación, que perdura precisamente hasta nuestros días. Entonces, el tema a abordar, decíamos al principio, es el grande reto que va a enfrentar en estos momentos. El nuevo, el nuevo Papa Francisco I, ¿tendrá la verdad la intención de transformar lo que viene siendo la, la Iglesia? Ya despertó las dudas, desde luego, dentro de lo que estamos nosotros este, hablando, pero ¿tendrá realmente la capacidad, en este caso, de poder él llevar a cabo, digamos, esa transformación? que no solamente le está exigiendo, vamos a decir, este, la sociedad internacional global, porque esto, estimado televidente, ya no es la elección de hace, digamos, tres décadas, no, 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 ya no es la elección, digamos, allá de Juan Pablo II por los 79, allá por los 78, es ahora una elección en donde la sociedad está bien informada en donde ya no es fácil tapar el sol con un dedo, en donde es necesario que se hable, digamos, con la verdad. Entonces, se está hablando en los medios de comunicación sobre una transformación que quieren darle a la, a la iglesia. Y aquí es donde nuestro análisis entra, digamos, en esta importante, digamos, reflexión. Los cambios que exigen las nuevas generaciones sobre la... Pedofilia, la sexualidad clerical, la preferencia sexual de la Grey, el celibato, la simonía doctrinal, el politeísmo o monoteísmo, y en este caso, o cristianismo o dogmatismos. Serán uno de los temas que vamos a tratar al regresar de este, de este corte. No le cambie, estimado televidente, vienen puntos muy interesantes que creo va a compartir con nosotros. Regresamos en un instante.